¿Qué se siente de hacer música? Bueno, es expresar cosas de uno y entrar en comunicación con los demás a través de eso, ¿no? Y hay diferentes momentos y diferentes estados. O sea, hacer música es un ensayo, por ejemplo, es preparar una cosa, es buscar el material, es estar en un escenario. Y bueno, cada una de esas cosas son momentos y sentimientos distintos, ¿no? ¿Y en qué forma te motiva la gente que te escucha? Bueno, hay distintas respuestas, pero cuando de alguna manera se reconoce, para mí lo más importante es eso, cuando se reconoce en algo que uno hace. Cuando por ahí te dice a través de una cosa que vos hiciste, mirá, yo me acordaba de tal cosa o de tal otra, o me acordaba de mi barrio, o me acordé de tal cuestión, o de una cosa íntima, ¿no? De la persona. ¿Qué hizo tu padre? Bueno, está bien, les gusta. Después de ha sido una época de resistencia natural. ¿Qué es lo primero que hace un padre cuando el hijo, en lugar de estudiar ingeniería o medicina, se convierte en músico? Bueno, yo estudié ingeniería forestal bastante y llegó un momento que dije, bueno, o la música o la ingeniería forestal, y dejé la carrera. Y en principio a muchos no les gustó, no les gustó para nada, digamos. Pero bueno, cuando vieron que yo me metía en serio con esto y que tocaba y que se trataba de mi vida, la fueron entendiendo. Y a la vez, bueno, mi vieja, por ejemplo, escuchaba mucho tango. Es muy tanguera. O sea, siempre escuchó, ¿no? Yo siempre digo que uno prendía la radio de ella y salían tangos, aunque a cualquier hora. Y entonces, en cierto momento uno empieza a reconocer todas esas cosas que te van dejando, ¿no? Que por ahí por momentos uno también rechazó de más chico o de más joven, y que ahora forman parte de uno, ¿no? Y que le dan sustento a lo que uno hace, desde cosas afectivas, desde haber escuchado mucho también. Cuando nosotros empezamos a hacer tango, que no hace tanto, es decir, hemos hecho folclore, hemos hecho música urbana, pero yo escuché rock. Al meterme con el tango, bueno, de repente encontré, y también me ha pasado a Rodolfo, que nos encontramos también a nosotros mismos en las formas de decir, y todo eso tiene que ver con esa historia, ¿no? Desde la manera de hablar, al haber escuchado inconscientemente, a veces con gusto y a veces no, tango, 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 tango. Entonces, ciertas cosas nosotros las tenemos, creemos, por lo menos eso es lo que creemos y lo sentimos, que las tenemos muy internalizadas y que no nos cuestan. Es decir, claro que sí. Entramos en problemas, bueno, a resolver problemas estilísticos, problemas de técnicos y toda una serie de cosas. Pero en cuanto a decir, a lo que uno dice, nos podemos expresar bien, nos sentimos bien expresándonos. Muchas gracias. Decime tu nombre. Javier Catalá. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Bueno, hay muchos sueños, pero en lo que respecta a la música, que creo que es una de las cosas más importantes para mí, es llegar a poder decir lo que yo quiero a través de la composición, a través de la ejecución, a través de hacer arreglos y de tocar con otra gente. Llegar realmente a ese punto. Yo creo que uno nunca está conforme y eso es bueno. Pero hay distintos niveles. Yo querría eso es. Hacia eso vamos, digamos. Por eso peleamos. Bueno.
Muchas gracias.